Equitas, señora Diana Arango, y por el grupo interdisciplinario GDH, María Victoria Fallon. El Estado tiene una delegación bastante contundente, presidida por el señor embajador Andrés González. Quisiera pedir que los integrantes se identifiquen, y también a las dos partes pido, por en función de la grabación, que cada persona, antes de hacer uso de la palabra, que se identifique. Con eso quisiera ofrecer a los representantes de la sociedad civil el uso de la palabra por 20 minutos. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, señora comisionado, señores comisionados, miembros de la Secretaría, delegados del Estado de Colombia, asistentes a esta audiencia. Ya el señor presidente hizo referencia a los miembros de la delegación de los peticionarios. Mi nombre es María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos. A fin de referirnos a la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente en la Comuna 13 y las excavaciones realizadas durante el año pasado, se hace indispensable realizar un breve contexto en el que ocurrieron dichas desapariciones. Entre los años 2002 y 2010, como lo hemos ya analizado en otras oportunidades, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, se implementó en Colombia lo que se llamó la política de seguridad democrática, que significó, entre otras cosas, que se promovieran acciones militares en todo el territorio nacional. Lo que nos parece importante resaltar hoy es que, en el marco de esa política, la Comuna 13 de Medellín se usó como un laboratorio de seguridad, debiendo sus habitantes soportar una carga que no debían asumir, como fue la confrontación armada entre la fuerza pública y expresiones insurgentes urbanas. Durante el año 2002 se realizaron en esa comuna al menos 19 operaciones militares, cerrando con la Operación Orión en el mes de octubre, y que se prolongó por varios meses. Incluso algunos analistas consideran que su etapa de consolidación se prolongó por varios años. Con la gravedad de que los llamados a proteger la población civil, esto es la fuerza pública, contó para las operaciones militares con el apoyo y participación del bloque Cacique Nutibara de la SAUC. Durante la etapa de consolidación de la Operación Orión, la desaparición forzada de personas que ya venía ocurriendo aumentó dramáticamente, al punto que entre los años 2002 y 2004 se estima que al menos 130 personas fueron desaparecidas solo en esa zona de la ciudad de Medellín. La falta de investigación no permite tener certeza sobre el número exacto de víctimas. El trabajo mancomunado de la fuerza pública y paramilitares permitió la existencia de casas clandestinas de paso a las que se llevaba selectivamente a personas que eran interrogadas, torturadas, asesinadas y luego desaparecidas. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como los familiares de víctimas, denunciamos desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos las múltiples violaciones cometidas por el ejército, la policía y los grupos paramilitares. Se aportaron datos importantes sobre esas casas de detención clandestina, así como croquis sobre lugares que reiteradamente se señalaban como el lugar de inhumación de restos de personas desaparecidas. Han sido 14 años de impunidad, que incluyen el hallazgo de una fosa común por parte de un soldado del ejército que cuidaba un tanque de gasolina, de la que se exhumaron cuerpos que aún no han sido identificados en su totalidad, que incluyen un intento de cerrar la investigación judicial por la desaparición de 42 personas tras una aceptación meramente formal de cargos del jefe paramilitar alias Don Berna, e incluyen la reserva de un informe contratado por la Alcaldía de Medellín con la Universidad de Antioquia, que sabemos dio cuenta de la gravísima situación de los desaparecidos de la Comuna 13, que no se entregó a la Fiscalía y que no se nos permitió conocer. Las organizaciones representantes de víctimas hemos presentado solicitudes judiciales, derechos de petición, acciones de tutela, dirigidos al alcalde de Medellín y a la Fiscalía General de la Nación, solicitando el cierre de los botaderos de escombros que hay en la Comuna 13 para impedir que los desaparecidos sigan siendo sepultados bajo toneladas de cemento y otros materiales de construcción. Una tras otra, las solicitudes han sido resueltas con la negativa a cerrar un lucrativo negocio que funciona bajo el control de la alcaldía.
Finalmente, el 14 de septiembre de 2013, las víctimas vieron una luz de esperanza cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín determinó textualmente lo siguiente. Me permito dar lectura. La situación de la escombrera, donde se ocultaron y enterraron los cuerpos de centenares de desaparecidos en Medellín, constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y deberes del Estado. Continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos viola el más elemental sentido de humanidad y la alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esta situación. La sala no puede ser indiferente ante el sufrimiento de las víctimas que reclaman unas mínimas medidas de reparación. En correspondencia con esa afirmación, esa sala del Tribunal Superior ordenó: el alcalde de Medellín, en asocio con las autoridades competentes y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado, tiene el deber de adelantar y tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona, con audiencia y opinión de las víctimas. A pesar de lo anterior, tras 2 años y medio de esa orden, ni la escombrera ni la arenera se han cerrado. Y lo que ha caracterizado el trabajo que se inició en cumplimiento de la orden del tribunal es la desarticulación de las investigaciones que están dispersas en la jurisdicción ordinaria y los trabajos de la Jurisdicción de Justicia y Paz, que ha asumido las excavaciones con el desconocimiento absoluto de la prueba obrante en varias investigaciones ordinarias. Doy la palabra al compañero Byron Góngora, quien ilustrará a la comisión sobre el estado en que se encuentra el cumplimiento de la orden de la Sala de Justicia y Paz. Señores comisionados, en el año 2013 se conformó una mesa interinstitucional para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas, en la cual participaron la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y algunas organizaciones de derechos humanos representantes. Posteriormente se articularon otras dependencias como el Ministerio del Interior, la Unidad Municipal de Víctimas y la Procuraduría Regional, así como familiares de las víctimas. En la misma, las organizaciones insistimos en la necesidad de que se construyera un plan integral de búsqueda que acogiera las recomendaciones y exigencias señaladas en instrumentos internacionales. En el 2014, la mesa interinstitucional se reunió en 3 ocasiones. Las organizaciones insistimos en la urgencia del cierre inmediato de la escombrera que seguía activa, así como la cantera para la extracción de arena, conocida como la arenera, como forma de preservar los lugares señalados como sitios de enterramientos clandestinos. Además, se mantuvo la petición del plan de búsqueda como garantía de una búsqueda eficaz. En agosto del 2014, la Fiscalía, en conjunto con la Alcaldía, programaron una inspección judicial con el exjefe paramilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, integrante del bloque Cacique Nutibara, quien señaló 3 sitios en el sector de la arenera como posibles lugares de inhumación de las víctimas, los cuales fueron nombrados como polígono 1, 2 y 3. Simultáneamente, las organizaciones solicitamos al Fiscal General de la Nación el nombramiento de un fiscal que asumiera la investigación de los casos de desaparición forzada en la Comuna 13, en la perspectiva de que acumulara las diferentes investigaciones existentes en la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, o que pudiera ejercer una labor de coordinación, dado que la desarticulación del proceso por parte de la institucionalidad ha afectado el proceso de búsqueda. La impunidad en la cual se encuentran los casos no solo afecta al derecho a la justicia, sino que no permite que se avance en materia probatoria para esclarecer lo que pudo haber pasado con las víctimas y orientar la búsqueda. En febrero de 2015, la Fiscalía y la Alcaldía nos informaron que ya contaban con un estudio de suelos. Igualmente, que habían definido la intervención de una excavación con fines judiciales en el polígono 1. Inicialmente se dijo que se comenzaba en dicho lugar por razones económicas, dado que era menos costoso, pero después la versión cambió y se alegó que era el lugar donde se presumía que existía el mayor número de víctimas.
Las organizaciones señalamos nuestra oposición a dar inicio a un proceso sin tener claridad en los estudios técnicos y forenses que sustentaban dicha intervención. Esperamos que era inconveniente que generar expectativas en las víctimas sin tener mayor certeza que solo se contó con la declaración de un paramilitar y no fueron analizadas otras pruebas que aclararan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Es importante señalar que pese a existir la mesa interinstitucional como espacio de articulación y concertación, fueron la alcaldía y la fiscalía quienes definieron autónomamente la fecha para inicio del proceso de excavación. En junio del 2015, las organizaciones presentamos el documento Requisitos mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, en el cual insistíamos en tres aspectos. Primero, que la mesa interinstitucional no había funcionado, que solo se estaba convocando a las organizaciones para informar y no para concertar. Segundo, que solo participábamos del proceso si éste se desarrollaba a partir de un plan integral de búsqueda. Y en tercer lugar, que la excavación parcial en el polígono 1, sin tener el plan de búsqueda y una definición en relación con los otros dos polígonos, representaba un inconveniente de tipo técnico y forense, y la revictimización de los familiares afectados con el anuncio público de la intervención del lugar, lo que constituye una acción con daño, contrario al principio de protección y cuidado de las víctimas. También se solicitaba el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del CICR, y se llamaba a acatar los protocolos internacionales, especialmente en cuanto a la importancia de garantizar la participación activa de las víctimas y de los equipos independientes de derechos humanos en el tema forense y psicosocial. La respuesta de la Fiscalía fue entregar un plan enfocado a la intervención en el Polígono 1 y algunas actividades de documentación de los casos. Las organizaciones entregamos un plan integral de búsqueda para avanzar en el proceso de esclarecimiento, búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas de la Comuna 13, que fue simplemente incorporado como anexo al documento oficial. La excavación del polígono 1 se dio entre el 4 de agosto y el 15 de diciembre del 2015 y contó con un componente psicosocial y otro de memoria, además de un campamento de las víctimas que tenía como fin realizar el proceso de veeduría de las actividades realizadas. Para la implementación de estos componentes, las organizaciones presentamos planes alternos, los cuales fueron considerados parcialmente debido a la dificultad de la institucionalidad de entender el carácter de la participación de las víctimas de las organizaciones de derechos humanos y especializadas. Otra dificultad es la desarticulación de las entidades encargadas y el excesivo protagonismo de la alcaldía, evidenciando intereses de coyuntura electoral, desconociendo que se trata de una diligencia judicial. Coincidiendo con la vacancia judicial, el 16 de diciembre del 2015 se dieron por concluidas las labores de excavación en el polígono 1, sin ningún resultado positivo, y hasta el día de hoy no se han reanudado las labores de búsqueda. En la evaluación del proceso, las organizaciones insistimos en el plan integral de búsqueda y en la necesidad de articular el mismo con la implementación de medidas urgentes para la ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas, conforme al comunicado conjunto 062 de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Doy la palabra a la compañera Diana Arango, quien presentará los elementos principales de un plan integral de búsqueda de personas desaparecidas. Señores comisionados, señora comisionada, mi nombre es Diana Arango, directora de Equitas. Empezar diciendo que la búsqueda de las personas desaparecidas en la Comuna 13 debe sustentarse en el diseño y puesta en marcha de un plan integral de búsqueda que no se limite exclusivamente al trabajo técnico de excavación en el sitio conocido como La Escombrera, sino que implique un proceso investigativo más amplio que dé cuenta del fenómeno de la desaparición en la comuna y sobre esto se desarrollen acciones de búsqueda efectivas que redunden en el hallazgo, identificación y entrega en condiciones de dignidad de las víctimas a sus familiares. Este plan debería contener, primero, establecer el universo de las personas desaparecidas y las circunstancias que rodearon la desaparición. Para esto es necesario realizar los siguientes esfuerzos. Primero,
realizar una investigación preliminar frente al contexto que permita establecer los hechos en torno a las desapariciones antes, durante y después de la Operación Orión. Segundo, cruzar y consolidar la información existente en los sistemas de información oficiales y no oficiales frente al número de víctimas. Tercero, realizar labores de campo tendientes a la recolección de información testimonial, documental y antemortem de las víctimas registradas y aquellas que no están registradas. Cuarto, recoger información testimonial y de campo frente a los posibles sitios de inhumación de las víctimas que no solamente tenga en cuenta la versión de los postulados, sino que recoja otros testimonios. Cabe destacar que en el marco del encuentro de rendición de cuentas en diciembre del 2015, la Fiscalía reportó que se habían realizado labores tendientes a la consolidación de la información de los registros oficiales y su cruce con la información proveniente de las organizaciones de la sociedad civil. Este proceso arrojó 130 casos, de los cuales 100 fueron aportados por las organizaciones, es decir, la Fiscalía documentó 30 adicionales sin que se conozca por parte de las organizaciones otras acciones de documentación de casos que no se encuentran registrados en ningún sistema de información. De igual manera, a la fecha no se conocen los avances en materia investigativa que permita tener información verificada y contrastada frente a los posibles sitios de inhumación de las víctimas. El segundo componente del plan debe incluir la sistematización de la información de contexto judicial y forense en sistemas de información que orienten los procesos de búsqueda en la comuna. Para esto es necesario tres acciones. La primera es la triangulación de la información testimonial. La información recogida debe georreferenciarse, codificarse y compararse para establecer con precisión las zonas de interés para la búsqueda. Lo segundo es la construcción de un sistema de información geográfica, a partir del cual se pueda visualizar, organizar y analizar la información proveniente de las labores de investigación. Y el tercero, y esto es específicamente para el caso de La Escombrera, sugerimos la consecución de imágenes satelitales, fotografías aéreas y planos de La Escombrera para la realización de un análisis multitemporal que permita la identificación de sus cambios durante la última década. El resultado de este análisis servirá como insumo al proceso de prospección y excavación arqueológica. Es importante resaltar que la posibilidad de lograr hallazgos e identificaciones depende de la calidad de la investigación preliminar. El proceso de búsqueda de las víctimas de la Comuna 13 se ha sustentado de manera exclusiva en la información aportada por los postulados a Justicia y Paz, sin tener en cuenta otras fuentes de testimoniales ni herramientas de investigación. Es así que la intervención arqueológica en La Escombrera, en lo que la Fiscalía definió como el Polígono 1, se desarrolló únicamente sobre la base de la información aportada por Móvil 8. Una intervención del tipo de La Escombrera, en cuanto a lo que implican recursos, tiempo y personal, pero sobre todo en expectativas para las víctimas, debería desarrollarse sobre una investigación preliminar a profundidad y la conformación de un equipo interdisciplinario. Por último, es necesario identificar las víctimas que ya han sido recuperadas y que aún permanecen sin identificar y verificar el estado de las muestras recogidas a los familiares para el cotejo genético. Para finalizar, es necesario resaltar la importancia de la Comuna 13 como caso tipo en Colombia en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas en escenarios complejos, en especial de cara a la implementación del Comunicado 62 que establece como prioridad en la transición la búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas. De llegar a fracasar esta intervención, podría sentar un precedente erróneo frente a la imposibilidad de la búsqueda en escenarios complejos y abrir la puerta a respuestas de carácter paliativo, como la declaración de santuarios de la memoria. La búsqueda de todas las personas desaparecidas es un deber ineludible del Estado y, por lo tanto, se deben agotar todos los recursos disponibles para el cumplimiento de esta obligación. La complejidad del escenario no determina el éxito o el fracaso de la búsqueda, pero la coordinación, la planeación y la articulación sí. Le devuelvo la palabra a María Victoria Fala para las conclusiones de la intervención. ¿Cuánto nos queda, señor comisionado? Dos minutos. Dos minutos. En esos dos minutos voy a hacer referencia a la imagen que acaban de quitar, en donde se puede observar la Escombrera de Terrígenos. Está ubicada en la parte alta del barrio Salado. Después se encuentra la arenera, que es una concesión minera para la explotación de arena de construcción, y por último se encuentra el agregado San Javier. Eso nos da una idea de la magnitud de lo que estamos hablando en este momento, y por eso la necesidad de que los trabajos que se realicen sean trabajos planificados para no errar en lo que estamos haciendo.
para concluir definitivamente las solicitudes a la comisión. Primero, que en función de cumpliendo su función de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, inste al Estado de Colombia para que se suspenda de inmediato el arrojo de escombros en los terrenos de La Escombrera y se cancele el permiso de explotación minera en La Arenera, en la Comuna 13 de Medellín, se haga un cerramiento de las zonas señaladas por las víctimas, testigos y familiares, hasta tanto se hagan las prospecciones necesarias para determinar las zonas que deben ser cerradas definitivamente. Segundo, que se disponga protección policial permanente. Tercero, que se apruebe y ponga en marcha el plan integral de búsqueda. Cuarto, que se generen mecanismos que reconozcan el derecho de las víctimas. Quinto, que se corrija la desarticulación existente entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. Sexto, que se cree un comité técnico en donde participen todos los fiscales que tienen a su cargo investigaciones por desaparición forzada de personas en la Comuna 13, que deberá apoyarse además en la Unidad Nacional de Análisis y Contexto que el Estado ha explicado aquí en varias oportunidades. Séptimo, que se conforme un equipo técnico en el que tenga presencia permanente antropólogos forenses que representen a los familiares y a las organizaciones de derechos humanos que las acompañamos. Y por último, solicitamos a la honorable comisión que ejerza una labor de veeduría en relación con la implementación del comunicado conjunto 062 firmado en la mesa de negociaciones de La Habana, que incluyó la necesidad de implementar medidas de ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas. Me sobraron 10 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aproveche los 10 segundos para agradecerle el espacio, para poder agradecerle. Ahí le ofrezco a la delegación del ilustre Estado colombiano el uso de la palabra al señor embajador González y su equipo por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores peticionarios. Señor presidente, el Estado colombiano valora la convocatoria de esta audiencia temática relacionada con un tema de singular importancia como es la búsqueda de desaparecidos. Las entidades del gobierno nacional y territorial, así como los órganos de control y principalmente las autoridades judiciales, no han desconocido tal situación y al contrario han puesto en marcha un sinnúmero de acciones. Acciones que están enmarcadas de manera preventiva y garantista para los derechos de las víctimas de desaparición forzada en sintonía con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, que ratificó en 2011 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y desde 2005 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En efecto, una de estas acciones tiene que ver con la implementación del Plan Integral de Búsqueda, conformado y construido de manera coordinada con la Fiscalía, la Alcaldía, las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos y que tiene, entre otras cosas, como génesis, una iniciativa de organizaciones de víctimas de la ciudad de Medellín. En general, señor presidente, en este caso de La Escombrera se va a continuar, se va a proseguir en el esfuerzo, se va a adelantar con todos los medios a nuestro alcance, con planeación, recogiendo las experiencias de lo ya realizado y, desde luego, con participación de las víctimas. Pero lo que nos parece a su vez de la mayor importancia es relevar cómo la búsqueda de personas desaparecidas adquiere una especial connotación en el contexto de los actuales diálogos de paz. Hacia este fin, la mesa de negociación precisamente ha conformado, ha decidido la creación de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, lo cual marca un hito en nuestro continente. A diferencia de otros países que crearon comisiones de la verdad con funciones de búsqueda de personas en ausencia de medidas de justicia, en Colombia se ha decidido crear un tribunal especial que juzgará el delito de desaparición forzada, una comisión de la verdad que tendrá entre su modelo, entre su mandato, el esclarecimiento de este fenómeno y además una unidad especial e independiente que se dedicará a buscar los restos de las personas desaparecidas. Estamos convencidos de que Colombia está abriendo un terreno muy importante al aprender de las lecciones de otros países de la región y poner en marcha en esta unidad. Ese es el propósito de los acuerdos que se han logrado. Y mire usted, señor presidente, que ese territorio colombiano que ansiamos, que añoramos en plena paz, que la vamos a lograr, que lo vamos a construir. Ese territorio lo vamos a limpiar de las minas.
Colombia estará libre de guerrillas. Colombia debe estar libre de fosas, de esas fosas instigadas por los grupos de defensa privada, y con el apoyo de toda nuestra sociedad, con el apoyo de todas nuestras fuerzas militares, de los defensores de derechos humanos, de las víctimas, vamos a lograr un territorio totalmente libre de minas y libre de fosas y de todas las expresiones que nos permitan ver un futuro con tranquilidad. No podremos dormir tranquilos, y menos aún nuestros hijos y las futuras generaciones, si no hacemos todos los esfuerzos para recuperar los desaparecidos y darle tranquilidad a las víctimas. Cada uno de nuestros integrantes hará su presentación. Buenos días, señores comisionados, igualmente peticionarios. Les habla Arnulfo Serna, representante de la Alcaldía de Medellín. En el marco del conflicto armado colombiano, la desaparición forzada de personas fue una práctica utilizada por los actores armados ilegales involucrados. Medellín, la segunda ciudad del país, no ha estado al margen de esa dinámica. Por el contrario, debido a sus particularidades, se constituyó en una ciudad con intereses estratégicos para aquellos quienes, en una época denominada urbanización del conflicto, que data aproximadamente de los años 1998 al 2002, tuvieron asiento en algunas zonas del territorio, generándose allí violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. El caso emblemático en la ciudad de Medellín se presentó en la Comuna 13, sitio en el cual confluyeron milicias urbanas de la guerrilla y grupos paramilitares, y en donde la desaparición forzada de personas se señaló como una manifestación continua en el territorio, que de acuerdo a las denuncias instauradas, fueron en su mayoría pobladores de la zona asesinados y arrojados a un botadero de escombros denominado La Escombrera, en donde eran descargadas diariamente toneladas de materiales que facilitaban el ocultamiento de los cuerpos. Ante esta situación, y en consideración a las reclamaciones realizadas por organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, la Alcaldía de Medellín, conjuntamente con la Alcaldía de Colombia, inició acciones tendientes a la atención a las víctimas de la desaparición forzada, así como dirigidas a la búsqueda de los desaparecidos. En ese orden de ideas, la Administración Municipal creó desde el año 2007 el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, que contrató en el 2009 con grupos forenses internacionales un estudio técnico sobre la viabilidad de realizar exhumaciones en ese lugar, quienes evidenciaron las dificultades para adelantarlo debido a la naturaleza propia del terreno, extenso y profundo, además de la imprecisión sobre información de donde pudieran encontrarse restos. Pero además, los movimientos de tierra de manera indebida podían representar un riesgo ambiental. No obstante ello, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía adelantan desde el año 2009 jornadas de búsqueda de identificación de personas desaparecidas, denominadas Volver a Nombrarte, con actividades como toma de muestras genéticas, entrega de periódicos rastros para la identificación preliminar de personas desaparecidas, exhibición de perfiles morfológicos, prospecciones en terreno, todo en acompañamiento psicosocial y orientación jurídica a los familiares de las personas desaparecidas. Ese aporte se constituyó en soporte fundamental para la implementación del primer banco de genética en el país. Posteriormente, en decisiones judiciales del año 2013, se exhortó a varias instituciones a suspender el arrojo de escombros en aquellos sitios y a adoptar e implementar mecanismos eficaces para garantizar la búsqueda y protección de los desaparecidos. Ante esa situación, ambas instituciones, Alcaldía y Fiscalía, de manera conjunta con el Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y el Ministerio de la Protección Social, emprendieron el proyecto de La Escombrera, el cual estuvo conformado por cuatro componentes: búsqueda y prospección arqueológica con fines judiciales, atención psicosocial, memoria e inhumación, y respondía a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en tanto la búsqueda integral de los desaparecidos constituye un imperativo ético, así como asegurar y resguardar las evidencias físicas del delito de desaparición forzada. Por ello, la Alcaldía de Medellín se involucró en este ejercicio conforme a sus competencias y reconociendo los procedimientos técnicos exigidos para adelantar intervenciones de este tipo en cabeza de la Fiscalía de Colombia. Su aporte fue fundamental en términos presupuestales, mediante la construcción de recursos humanos suficientes, acompañamiento continuo y propiciando además la participación de las víctimas y las organizaciones que lo representan.
Así las cosas, la decisión de intervenir uno de los polígonos identificados en el sector La Escombrera buscaba poder encontrar, identificar y entregar los restos de los seres queridos y con esta acción mitigar en alguna medida el dolor y sufrimiento padecidos por tantos años de incertidumbre. Fue por ello que la participación activa de las víctimas y las diferentes organizaciones sociales fue concebida como un pilar fundamental, de manera que se construyó una mesa técnica con presencia de las autoridades, conjuntamente con las víctimas y organizaciones, y de la cual resultó un cronograma de actividades que se cumplió entre los meses de julio y diciembre del año 2015. Se proyectó la extracción de 24.000 metros cúbicos, de los cuales se retirarían 3.000 metros cúbicos con excavación mecánica y el resto de forma manual. Todo ello bajo la supervisión de los equipos de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y con el apoyo del personal contratado por la Alcaldía de Medellín, todo por un valor cercano a los $350.000. No obstante, tratarse de una diligencia eminentemente judicial, por razones humanitarias, se concertó de manera permanente la presencia en el lugar de los familiares de los desaparecidos y los representantes de los diferentes colectivos, quienes, conforme a un acuerdo de voluntades, se acogieron a los protocolos que regulan este tipo de actuaciones, motivo por el cual, desde el primer momento, tuvieron dispuesto un campamento a escasos metros del lugar de excavación con todo el equipamiento y, en consecuencia, se mantuvieron diariamente informados sobre los resultados de la diligencia. En esta primera intervención, señores comisionados, pese al abundante material de escombro removido, solo se encontraron restos óseos que no resultaron compatibles con la especie humana. También fueron recuperados accesorios, prendas de vestir y un documento de identidad, así como empaques de productos con fechas que corresponden al contexto de las desapariciones. Elementos estos que se mantienen en proceso de conservación y custodia para realizarle los cotejos y verificaciones correspondientes. Finalmente, no obstante no haber hallado restos humanos, este primer ejercicio se constituye para las instituciones, víctimas y organizaciones participantes del proyecto como un paso fundamental hacia la reparación integral de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la realización de la justicia y en una condición sine qua non para que los hechos sucedidos en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín no se vuelvan a repetir en este ni en ningún otro lugar del territorio colombiano. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Carlos Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. La Fiscalía General de la Nación ha dado importantes pasos con el fin de ubicar, identificar y entregar los desaparecidos de la zona denominada La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Todos los actores involucrados coinciden en afirmar que el sitio de La Escombrera fue el lugar utilizado por los diferentes actores armados como fosa común de restos humanos. Para ilustrar esto, el lugar se anexa a un DVD en el cual se podrán observar el plano topográfico. Considerando la dimensión de la zona, se dividió este plano o este sector en tres polígonos para su intervención y hasta la fecha se ha procedido con el primero de ellos. Para lograr la identificación del lugar e intervenir, la Fiscalía obtuvo las versiones suministradas por Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, quien expuso sobre la posible ubicación de cuerpos que fueron plagiados, luego conducidos a esa zona para posteriormente darles muerte y depositarlos en diferentes lugares del mismo sector. Este fue cabecilla del bloque Cacique Nutibar en la Comuna 13, fue nacido y criado en dicho sector y por sus señalamientos fueron ubicados y exhumados varios cuerpos en el mismo sector de La Escombrera, dando esto credibilidad a sus versiones. También, para identificar el lugar de la excavación, se tuvieron en cuenta las declaraciones de otros desmovilizados de las autodefensas, como por ejemplo Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias Aguilar, y más de 137 registros que se encuentran en las bases de datos de la Fiscalía, con la información suministrada también por familiares de las víctimas y testigos, quienes refieren que las personas eran sacadas de su núcleo familiar o de amigos y llevadas hasta La Escombrera para asesinarlos allá. Debo señalar también que de esos 137 registros suministrados, se realizó el correspondiente cruce de información con la base de datos de la Fiscalía y con la información que se ha señalado se obtuvo por otros medios. Y se obtuvo, por ejemplo, que uno de los cuerpos apareció muerto en la zona rural del municipio de San Pedro de Urabá y uno actualmente vive en la ciudad de Pereira.
Esto nos permite señalar que los cuerpos o las personas que se señalan como desaparecidas no necesariamente van a ser encontrados en los puntos señalados como la escombrera y arenera o los polígonos que se han identificado como posibles a intervenir. Con el objetivo de ubicar, identificar y entregar los desaparecidos y atender los requerimientos de las víctimas, se creó una mesa de trabajo interinstitucional conformada por la Alcaldía de Medellín y secretarías de esta. Participaron autoridades judiciales y administrativas del orden local y nacional. Además, se contó con la participación activa de las organizaciones de víctimas como Corporación Jurídica Libertad, Móvice, Madres de la Candelaria, Fundación Obra Social Beata Madre Laura, entre otras. Así, a principios del año 2015, se firmó el Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos de la Comuna 13, el cual hace parte integral del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que obedece a varias fases de los polígonos referidos que actualmente se encuentran en ejecución y que se anexan en el mismo DVD que se ha señalado, y en la parte demarcada con la carpeta 2 se adjunta dicho documento en el que se denota la firma de todos los partícipes. Se debe señalar que para adelantar la labor se tuvieron en cuenta las circunstancias especiales de la excavación. El procedimiento técnico empleado en las diligencias de exhumación y prospección se basó, entre otros aspectos, en los estudios técnicos realizados por la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín, el cual se anexa en el mismo CD que se va a hacer llegar. Así se procedieron a analizar los tres puntos señalados por el desmovilizado Villa Saldarriaga, alias Móvil 8. El primer punto tiene un promedio de 3.700 metros cuadrados, de donde se extrajeron cerca de 25.000 metros cuadrados de escombros, metros cúbicos de escombros. Al segundo tiene cerca de 7.800 metros cuadrados, con cerca de 10.300 cúbicos de escombros. Y el polígono más grande es el más complejo, tiene 8.500 metros cuadrados, con cerca de 65.000 metros cúbicos de escombros. La metodología que se utilizó estuvo ligada a procedimientos descritos en obras civiles de remoción de ingeniería y geotecnia, y esto debido a que no existen precedentes de excavaciones arqueológicas sobre terrenos de depósitos de escombros como el que allí se enfrentó. Asimismo, se tuvo la participación de personal calificado como criminalistas, ingenieros de suelos y auxiliares capacitados, y como prueba previa y permanente se utilizó un modelo de fosa con material de escombros y restos óseos, garantizando la no confusión al momento de hacer hallazgos. El uso de esta maquinaria pesada era necesario para la extracción de material de grandes rocas halladas en el sitio, igualmente para la realización y estabilización de los taludes. Esta labor se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones de geotecnistas contratados por la Alcaldía de Medellín. Todo no fue con maquinaria pesada, se desarrollaron donde fue necesario excavaciones manuales en las que se encontraron elementos que entre los años 2001 y 2004, lo que correspondía al contexto investigado, e incluso se encontraron bolsas, por ejemplo, de leche de la época. Se considera que, de acuerdo con lo anterior, la labor fue planeada y adelantada de acuerdo a los estudios técnicos existentes y necesarios con el equipo interinstitucional requerido para el tipo de excavación que se presentaba y desarrollaba, y acordado por la mesa de trabajo. Participaron las organizaciones de víctimas. Se planteó también y derivó en esto obtener resultados óptimos, pues se cumplió con el objetivo y tiempos establecidos. Es decir, que se desplegaron las actividades de medios necesarias que satisfacen los derechos de las víctimas, que no necesariamente se puede señalar el fracaso al no haberse encontrado cuerpos. Y esto se puede ver en los anexos que se adjuntan también. Las víctimas y sus representantes tuvieron presencia semanal en la zona y también un acompañamiento psicosocial, como se ha mencionado. Así, en el mismo escenario de la diligencia se socializó la labor adelantada por la Fiscalía. Igualmente pudieron observar las víctimas el día a día y la evidencia y lo que se iba hallando. Eso se puede ver en un video anexo en ese CD. De esta forma se atendieron las recomendaciones formuladas por el Protocolo de Minnesota, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en lo referente a toda investigación y exhumación debe realizarse constantemente con la participación de sus familias y representantes. Por tal motivo, las actividades adelantadas por la Fiscalía en la Comuna 13, se realizó un proceso de diálogo y consulta, incluida las Mujeres Caminando por la Verdad, entre otras organizaciones. La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del deber de buscar, identificar y entregar a los desaparecidos del conflicto para este año 2016, diseñó un plan de acción, el cual está en ejecución, y así garantizar los derechos de las víctimas. Juanita Guberto, su oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Más allá de los esfuerzos concretos relacionados con el caso La Escombrera, quisiéramos exponer también los contenidos del acuerdo de la mesa de conversaciones en lo relacionado con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el comunicado número 62. Justamente de cara a los retos institucionales antes mencionados por la representante de Equitas, en el proceso de paz hemos acordado dos tipos de medidas. En primer lugar, medidas humanitarias de construcción de confianza que se vienen implementando desde octubre de 2015 a la fecha. Y en segundo lugar, el acuerdo de creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que se pondrá en marcha a partir de la firma del acuerdo final y que hace parte del sistema integral del que hablé en la anterior audiencia. Sobre las medidas inmediatas de construcción de confianza, quisiéramos resaltar que se trata de poner en marcha unas primeras acciones de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Como resultado de este acuerdo, se priorizó la realización de gestiones en 7 cementerios en La Macarena, Granada, Villavicencio, San José del Guaviare, Vista Hermosa, Cimitarra y Bocas de Satinga. Estos esfuerzos han dado como resultado la entrega de 29 restos en Villavicencio el 17 de diciembre de 2015. Asimismo, tenemos entregas de restos previstas para los días 13, 14 y 15 de abril, correspondientes a 18 víctimas, y hemos adelantado una serie de otras gestiones para la recolección de información. Sobre la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, quisiéramos resaltar que, como ya se resaltó, hace parte del sistema integral y se trata de una unidad que dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de acciones humanitarias extrajudiciales para la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas. Simplemente resaltar, estamos convencidos de que el fin del conflicto armado nos permitirá buscar de mejor manera a las personas que han desaparecido en el conflicto armado y lograr en la medida de lo posible satisfacer los derechos de las víctimas. Tres comentarios muy breves para el minuto que nos queda. El primero de ellos es que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lideró un proceso de deliberación de las víctimas para entregar recomendaciones a la Mesa de La Habana. El 15 de marzo estuvimos en La Habana presentando esas recomendaciones. Y frente a La Escombrera, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos está construyendo un convenio con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, en cuya estructura se encuentra la Subsecretaría de Derechos Humanos, para apoyar técnicamente este proceso de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera. Muchas gracias a las dos partes por las informaciones. Quisiera ofrecer la palabra a mis colegas. Tomo nota de que se ha incorporado en la mesa la secretaria adjunta, Elizabeth Abby Michel. Primero ofrezco al relator del país, comisionado Orozco. Gracias, presidente. También expresar mi agradecimiento a la digna representación, a las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia por su importante participación. Y se ha subrayado precisamente la relevancia por parte de los peticionarios de asegurar un mecanismo adecuado de búsqueda de personas desaparecidas y que esto implique este plan integral de búsqueda. En este sentido, agradecería la información, ¿verdad? Sobre, ya se han mencionado algunos aspectos de las, pero para efecto de darle también seguimiento sobre las medidas adoptadas en el desarrollo de los acuerdos de paz sobre este punto y en particular de manera como se coordinarán o articularán las autoridades judiciales y de investigación con el mecanismo de búsqueda. Será información compartida, cómo lo estarían previendo. También, concretamente respecto de La Escombrera, se han mencionado algunas diligencias, que se estableció algún cronograma, pero escuché también de que se habían suspendido ahí alguna búsqueda. Yo quisiera, a lo mejor registré mal, pero sí yo quisiera saber en qué situación se encontraría en particular o qué acciones estarían planificadas
y o en su caso, desde la perspectiva de las organizaciones peticionarias, algunas medidas que estiman importante realizar, adicionar, con el objeto de lograr la identificación y entrega de los cuerpos. Y finalmente, ante un hallazgo de esta naturaleza, con varios restos de personas, ¿qué estrategias existen o se han implementado para brindar acompañamiento o atención psicosocial a los familiares? Por ejemplo, una vez que sean identificadas, para reconstruir la memoria, ¿verdad?, e incluso realizar las honras fúnebres de acuerdo con las tradiciones correspondientes. Muchas gracias. El comisionado Eguigure no va a hacer uso de la palabra. I would like to ask my colleague, Commissioner McCauley, if she has questions. Thank you, Commissioner Jesus. You asked the question I was going to ask about psychological and, in fact, physical support, which is given to the victims' families in the course of the search going on, what those are. Thank you. Thank you. Secretario, okay. Entonces, yo tengo una pregunta, no sé si alcanza ahora y no sé ni si las condiciones existen para poder responder detalladamente, pero a las dos partes, además, y dando unos toques a lo que ha levantado el relator Orozco, si se puede analizar la búsqueda que ha existido y debería existir en la escombrera, o sea, en este caso, a la luz de la normativa internacional, lo que exige el sistema interamericano, también los dos tratados, el interamericano y el universal sobre el tema. La segunda forma de analizar lo que ha pasado por el derecho o lo que exige el derecho colombiano actualmente y lo que se ha acordado en La Habana. Entonces, ¿cuáles diferencias se puede esperar? Y digo eso en el sentido de que si podemos a través de este caso ver tendencias y que ojalá no sean en el sentido de bajar las exigencias de proteger a los derechos de las víctimas del crimen de desaparición forzada. Entonces, esa sería la pregunta. De repente no hay tiempo en esta sesión, pero evidentemente este es un proceso que la Comisión está acompañando. Entonces, invito a las partes a proveer las informaciones, visiones y análisis correspondientes sobre estos temas. Podemos ofrecer 5 hasta 6 minutos. Voy a colocar 5 porque sospecho que puedan llegar hasta 6, a las dos partes, comenzando con los peticionarios. Gracias, señor presidente. Para despejar cualquier duda, quiero aclarar, porque no lo dejé al principio bien, suficientemente claro parece, estamos en esta audiencia fue solicitada por todas las organizaciones que hemos participado en este proceso. Esta es la Obra Social Madre Laura, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, las Mujeres Caminando por la Verdad y las tres organizaciones que nos encontramos acá, Corporación Jurídica Libertad, Equitas y Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos. Bueno, una vez aclarado que aquí estamos todos los que hemos participado en este proceso, queremos, con el mayor respeto por la delegación del Estado, que obviamente tiene toda su libertad y autonomía para determinar cómo maneja, cómo representa una audiencia, creemos que es una muestra de cómo se ha analizado que debía hacerse este trabajo, el hecho de que la principal explicación ante la Comisión Interamericana la haya dado un representante de la alcaldía y no el representante de la fiscalía. Porque es que esto es uno de los obstáculos grandes que han existido en este proceso, y es que ha habido mucha intervención político-administrativa cuando esto debe ser una tarea que debe estar centrada en órganos judiciales y en la fiscalía. Queremos resaltar que el Estado no respondió al hecho de que no se ha cumplido la orden de cerrar
de cerrar la escombrera, de acordonar la arenera para impedir seguir haciendo trabajos, ni tampoco el agregado San Javier. No hay una respuesta frente a ese tema, para nosotros es fundamental. Igualmente es fundamental el hecho de que se creen mecanismos de coordinación real y efectiva entre los distintos entes de la Fiscalía. El fiscal noveno de Derechos Humanos de la Fiscalía, que es el que tiene el mayor número de investigaciones sobre este tema, no ha estado completamente ajeno a este proceso. Cedo la palabra a mis compañeros si quieren agregar algo más. Sí, para aclarar algunos aspectos que el comisionado Orozco mencionaba, hacer énfasis en que efectivamente el 16 de diciembre se terminaron las labores de excavación que se venían adelantando, y a partir de ese momento pues las víctimas han venido preguntando por el inicio de las labores y no ha existido hasta el día de hoy ninguna respuesta clara. Es decir, que en este momento, a pesar de que lo que el embajador ha mencionado sobre que se continuarán, hasta el momento no hay ningún síntoma de que así ocurrirá, y como le digo, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas han acudido preguntando precisamente por cuándo se continúa con este proceso y ningún tipo de respuesta. Pero además, como lo decía mi compañera María Victoria, en realidad la Fiscalía nunca tomó medidas para proteger las zonas donde, según la información que reposaba, estaban los cuerpos inhumados. Nunca se realizó eso, y al día de hoy, a pesar de que estas labores, como lo ha manifestado, se va a continuar con ella, en los otros sitios de inhumación ningún tipo de protección hay. O sea, no hay un cerramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los lugares continúan pudiendo ser intervenidos por cualquier persona, lo que podría lógicamente generar que se continúe alterando y manipulando la escena, que es una escena de un delito. Pero además, es importante también hacer énfasis en que estos botaderos nunca fueron cerrados. Estos lugares de inhumación eran lugares que comercialmente tenían una actividad, y se le solicitó mucho a la Fiscalía General de la Nación que cerrara estos sitios, que ordenara la protección, y nunca lo hicieron. Y al día de hoy estos sitios siguen sin un cerramiento y sin ningún tipo de protección. Perdón. Para finalizar, a mí sí me gustaría hacer referencia a la última pregunta frente a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que se establece en el comunicado 62. Me parece que las organizaciones de víctimas, especialmente organizaciones de víctimas de desaparecidos forzados y desaparecidos en general, han recibido con beneplácito la creación de esta unidad. Sin embargo, no podemos desconocer que la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia ha sido una tarea completamente sumamente difícil, no solamente por los escenarios de búsqueda, que son difíciles en sí, como fosas clandestinas, ríos y cementerios, sino también por la falta de una articulación de los planes de búsqueda con el proceso de investigación judicial de la Fiscalía General de la Nación. El Plan Nacional de Búsqueda se ha visto como un mero formato o formalismo que se diligencia para los indicadores de la Fiscalía y no como un instrumento que permite garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas, pero sobre todo articularlo a los procesos de verdad y justicia. Y yo creo que esto es un llamado para que justamente la unidad de búsqueda que se contempla en el comunicado 62 responda a este vacío, y realmente los procesos de búsqueda que sean dirigidos desde la unidad respondan no solamente a la necesidad de encontrar a las personas desaparecidas, sino también a establecer las circunstancias que rodearon la desaparición y que lleven a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Y en ese sentido también garantizar el apoyo psicosocial, un poco respondiendo a la pregunta, no solamente durante el proceso de la entrega, sino a todo el proceso de búsqueda, exhumación y entrega en condiciones de dignidad de las personas desaparecidas y con posterioridad al proceso de entrega. Muchas gracias. Si sobra tiempo, puedo devolver la palabra, pero el tiempo ha pasado. Al Estado les ofrezco a ustedes 5 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Reiteramos posición oficial del Estado. No agregamos síntomas. Se va a continuar con ese proceso. Se va a continuar con esa labor porque contribuye al esclarecimiento de la verdad. Y son muy importantes todas las apreciaciones aquí expuestas por ustedes, y en general reiteramos que la participación de las víctimas y la garantía de las víctimas es eje central de todos nuestros esfuerzos. Sobre la atención psicosocial, doctora Iris, de la unidad de víctimas.
Buenos días. Quisiera comentar rápidamente sobre el acompañamiento psicosocial que se da en la sede donde se desarrollan las búsquedas en compañía con la Alcaldía de Medellín, pero también con acompañamiento del gobierno nacional. Se hace acompañamiento en tres fases. Una, un trabajo preparatorio a los trabajos de búsqueda y exhumación. Luego, el trabajo de acompañamiento durante la excavación y luego todo el trabajo después de la excavación. Como se dijo, durante las intervenciones se establecieron unos campamentos cerca a los lugares de excavación donde se desarrollan actividades continuamente con las personas que están allí, la mayoría de ellas son mujeres, donde se les da un acompañamiento médico y psicosocial. Este es un trabajo que, como dije, lo hace la Alcaldía de Medellín, pero también se hace a través del Programa Nacional, el Programa de Atención en Salud Integral y Psicosocial a Víctimas, PAPSIVI, establecido por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Lo trabajamos conjuntamente con las organizaciones y estamos en plena disposición de adecuarlo a las necesidades de las víctimas de acuerdo a las propuestas que ellas presenten. Fiscalía, por favor. La Fiscalía señala que las labores de búsqueda, identificación y entrega las lidera la Fiscalía General de la Nación y las coordina la Fiscalía General de la Nación. También que la Fiscalía General de la Nación unificó a través de la resolución 574 del 2014 los procedimientos de búsqueda en la Dirección de Justicia Transicional. Y finalmente, que la Fiscalía sí cuenta con los protocolos y los aplica no solamente para entrega, sino también para búsqueda. Doctor Rivera. Frente a una pregunta que hizo el señor comisionado Orozco frente a la continuidad o no del proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la escombrera, para el Gobierno Nacional, en lo que a sus competencias se refiere, es fundamental la continuidad. Por eso señalé y reitero que estamos redactando, ya tenemos un borrador de convenio entre la Presidencia de la República a través de la Consejería y el municipio de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social. Con esto lo que buscamos es apoyar este proceso. Y de otra parte, es importante también reiterar que el gobierno promovió la deliberación autónoma de organizaciones de víctimas del delito de desaparición forzada. De esa deliberación, repito, autónoma, salieron cerca de 300 recomendaciones que fueron entregadas a la mesa de negociaciones de La Habana y que la inmensa mayoría de ellas tienen que ver con la conformación de esta unidad de búsqueda de desaparecidos. De tal manera que para el Gobierno Nacional la participación de las víctimas constituye un insumo fundamental para la definición de una política pública y de una entidad como la unidad de búsqueda de desaparecidos. En el minuto 30 segundos y 30 segundos, ¿viste? Muchas gracias, señor presidente. No, mencionar que también hemos llamado la atención en la necesidad de que la Fiscalía y la institucionalidad en general se coordine. Un problema que hemos advertido mucho en este proceso es que la Fiscalía ha entendido que las acciones de búsqueda o el plan de búsqueda tiene que ver con la búsqueda o excavación en estos lugares y no ha entendido que hay que hacer una serie de labores conjuntas. Entre ellos hay una serie de información judicial de todos los procesos que la Fiscalía General de la Nación debería tener por las desapariciones de estas personas que se encuentran totalmente diseminados, regados. Nosotros hemos pedido insistentemente en la necesidad de que se nombre un fiscal coordinador o que se haga una acumulación de estos procesos para poder que en la investigación y en la búsqueda integral de estas personas se pueda contar con toda la información y no solo la declaración de un ex jefe paramilitar. Sobre la solicitud explícita de un fiscal coordinador, es decir, si el Estado quisiera responder. Sí, la Fiscalía y Medellín que hacen constar que está decidido el cierre suspendido el arrojo de escombros. Está claramente señalado Fiscalía. Sí, hay un fiscal coordinador centralizado para todo esto. Bueno, ahí tenemos que dejar la discusión. Como he dicho, muchísimas gracias a los peticionarios, a los representantes del ilustre Estado colombiano. Seguiremos recibiendo informaciones, acompañando esta situación. Agradecemos a los presentes
y que puedan continuar, señor presidente, si me permite, se habla precisamente de la participación de la sociedad civil en esta búsqueda y que puedan continuar las labores, ¿verdad?, en el terreno, valga la expresión, en Medellín mismo, ¿no? Claro, que aprovechen este espacio para seguir conversando, que es una de las finalidades de la comisión. Con eso se da por concluida la audiencia.